pues ni modo, perdónenme por no tener tema, así que pues se van a tener que conformar con lo que vaya a ser el día de hoy. Que empiece el video. Mis queridos Slayers, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, porque yo estoy de lo mejor el día de hoy. Pues bueno, el día de hoy pues toca otro de estos tags. Ya sé que a mí no me taguean ni nada por el estilo, pero pues bueno, ya hemos visto mucho de esto, así que pues ¿por qué no los que no somos tan famosos? Pues ¿por qué no hacer este tipo de tags y no quedarnos atrás tampoco, ¿no? Así que pues vamos a comenzar con este tag que tú y yo conocemos, que esto es el tag TMI o Too Much Information o Demasiada Información, pero ya saben de qué se trata, son preguntas, ya saben todo el rollo, así que pues vamos a comenzar. Bueno, pues como ustedes están viendo, pues tengo un sombrero. Gusto, mi chamarra de piel que ustedes han visto también en varios videos, esta camisa de cuadros que me regalaron en Navidad, unos jeans y unos tenis Nike, que pues son de mis tenis favoritos que he usado durante toda la vida. Sí, me he enamorado como todo joven se enamora de alguien. Me he enamorado, pues, ¿cuántas veces? Les podría decir unas 10 veces. Y pues la décima, pues, esta más reciente, pues fue muy, muy cabrón. Este enamoramiento muy cabrón. Fue uno de los enamoramientos, pues, más cabrones que he experimentado en mi vida. Como solamente en mi vida, pues, he tenido solamente una novia, pues, esa ruptura no fue terrible, además fue una de las más sencillas, ni siquiera lloré como una vil mujer con final de telenovela, no, eso no estuvo tan fuerte, así que pues, no he tenido una ruptura amorosa. Mido como 1.85, más de lo que aparenta aquí en medio, pues algunos me dirán que me veo más bajo en persona, pero no, mido 1.85, pues como ustedes todos sabemos, el internet, las cámaras, pues te distorsionan, ¿no? No tengo tatuajes, es más, no tendría uno por motivos de trabajo, porque la mayoría de los trabajos pues te piden que no tengas ni perforaciones, ni tatuajes, por aquello de que algunas empresas pues te hacen te examinan corporalmente, te hacen que te desvistan, checan todo, y si te ven un tatuaje o algo, pues next, no me sirves, eres un vil delincuente, hijo de puta. Pero sí me he imaginado varias veces tatuado, y pues si no fueran así de dedicados los trabajos, pues me gustaría tatuarme una espada clavada en un corazón y que se vea obviamente pues la punta de la espada en la punta del corazón que esté atravesada, y una cintilla que diga pues sweet child of mine. O me gustaría tener pues tatuado en la parte de aquí del brazo, me gustaría tener pues tatuado pues como me conocen aquí en YouTube, como Slay, me gustaría tatuarme. Cualquiera de esas dos cosas me gustaría tatuarme, pero como ya ven cómo son los trabajos, pues no se puede. No tengo perforaciones y no me interesaría hacerme una, porque la verdad pues para mí las perforaciones pues se me hacen, ya hoy en día pues ya abusaron mucho de ello, ya aparecen unos viles fenómenos, monstruos, y pues como el bullying en esto que es siglo XXI, el bullying está muy cabrón, pues prefiero evitarme ser bulleado y evitarme que me digan monstruo. Mi serie favorita, pues como ustedes ya saben, y creo lo dije en un
50 cosas sobre mí. Me gusta pues la serie del Doctor Who. Destornillador sónico, Sonic Screwdriver, señores. Y de hecho, pues, algunos me han dicho que por cómo me he visto, pues parezco el noveno doctor. Y más por la chamarra de piel, que parezco el noveno doctor. Y cuando me pongo traje, pues parezco el décimo, entre el décimo y el onceavo. Entonces, pues, se puede decir que soy una mezcla de esos tres. Pero en sí, esta serie pues me gusta mucho, la adoro con todo mi ser y pues la recomiendo mucho. Está en Netflix y los capítulos que ya están se están transmitiendo por BBC Channel, como ya lo dije en el video del Doctor Who, que acá abajo estará en la descripción o al final, que ya ven que les dejo un recuadro que dice que para ver el video anterior. Tengo varias bandas favoritas, una de ellas pues de una de ellas que es latinoamericana. De las latinoamericanas me gusta Zoé, me gusta DLD, ¿qué otro? Molotov. Y pues internacionales me gusta Kings of Leon, Guns N' Roses, Kiss, Metallica, ¿qué otro? Pues creo que serían todas mis bandas favoritas. Pues la verdad, algo que extraño demasiado pues es el convivir con una de mis grandes amigas de toda el alma, que pues se puede decir que nos conocimos desde que éramos unos pequeños protozoarios, unos pequeños fetos en los estómagos de nuestras madres, y a la cual le mando un saludo, que acaba de cumplir 18 años recientemente. Un saludo a ti, Ángeles Torres, si me estás viendo. Extraño, un beso y pues ojalá nos veamos un día de estos. Bueno, tengo varias canciones favoritas, pero hasta el momento mi canción favorita es creo que es una del pasado, de los años 80. Me gusta esta que se llama Can't Take My Eyes Off You, sí, algo así se llama esta canción, es de Boys Town. No recuerdo cómo se llama esta banda de los 80, pero ya han hecho varias versiones con Frank Sinatra, con Muse. De hecho, ay, tengo un gallo trabado. De hecho, pues estas versiones están buenas, pero no me gustan así como esta versión disco, porque pues, es disco y se baila. Géminis. Bueno, esta frase me cambió my life y dice así: oye mami, vuélvete loca, arañame la espalda y muérdeme la boca. Shakira, anoréxica, años 2012. Bueno, así actor favorito tengo varios, pero sí como tal me gusta la forma en cómo actúa y los papeles que le han dado a este gran actor. Pues es al señor Robert Downey Jr., que pues todos lo hemos visto y todos lo conocemos, como Iron Man, Sherlock Holmes. También lo hemos visto en la película que hizo con Zach Galifianakis, que fue la de Todo un Parto. Y ahorita que va a salir en esta, o salió ya la película de El Juez, que pues ahí veremos la actuación de Robert Downey Jr. Pues me gusta de las dos, música alta para pues cuando es fin de semana y pues quieres subirle todo el volumen y pues quieres bailar alguno de la música o quieres que todo el mundo escuche la música que te guste y que no sea reggaetón, obviamente, que sea básico, que no sea reggaetón. Y bajita, pues, para hacer tarea, para pues relajarte un poco, para estudiar. Me gusta este tipo de música. Es una parte de mi pasado oscuro que no quiero tocar, pero ni modo, es un tag, así que pues tienes que tocar este tipo de temas. Sí me he peleado a golpes en escuela.
escuela, básicamente en primaria, cuarto, me peleé con un chavo que se llamaba Salvador. Y gracias a él, pues casi. De hecho, fue una pelea que ningún profe vio y pues me salvé de esa, de ser expulsado, de ser suspendido, no sé qué me hubieran hecho. Pero como él traía una pata de conejo, y fue una pelea chistosa, fíjense. Sí nos agarramos a golpes, pero él como traía una pata de conejo de la suerte, pues se puede decir que me pegó una suerte. Y como en esa juventud de cuarto de primaria, pues nos gustaban esto de los spinners, o trompitos que salían en las papas. Estaba de moda lo que era de Danny Phantom, y pues me encontré un ponchezote ahí abandonado. Me encontré 50 pesos tirados ahí, y pues pues te quedas ahí sorprendido. Dices, ¿a quién carajos le dan 50 pesos y deja ahí regado unos spinners ahí regados en el patio de la escuela? Vámonos, me los llevé, me los guardé y nadie supo nada. Y su voz, porque luego hay voces dulces que te atraen y ¡ay! Hermosas voces dulces que tienen algunas mujeres, porque luego ya está, hay algunos que se escuchan como si fueran de transvestis. ¿Quién sabe si son? Hay algunas que son transvestis y pues no me gustan ese tipo. Yo creo que de la siguiente pregunta, eso es lo que me apaga. ¿Qué es lo que me apaga? Las voces de los transvestis. Eso es lo que más me apaga. Me uní a YouTube por esta moda que en el año 2010 pues todos estaban viendo, pues lo que era la moda de los YouTubers, empezando con Whatever Tomorrow. Pues toda la secundaria pues lo veía y yo pues dije, pues no quiero quedarme atrás, yo también quiero ver a Whatever Tomorrow. Vi un video de él, creo que era el de Cursindejadas o algo así, se llamaba el video. O fue un capítulo de los X-Men, no recuerdo muy bien. Pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no hago vlogs. Y pues decidí hacer este canal. Dije, pues quiero hacer algo para, pues para fortalecer lo que va a ser mi carrera profesional, que va a ser ciencias de la comunicación. Algo que yo quiera, pues ¿por qué no entrenar aquí en YouTube? A ver qué pasa. Y pues lo que pasó, pues ya saben lo que pasó, insultos, comentarios y todas esas mamadas. La última persona con la que whatsappé pues fue esta amiga que les mencioné, Ángeles Torres. Pues como les dije, pues es una relación muy muy buena, y espero que siga así durante muchos años. Y eso espero, que nada ni nadie nos separe, porque somos pues, grandes amigos, los mejores amigos que pueden existir, somos los mejores amigos que pueden existir. sí, tengo varios crush y la mayoría son artistas, empezando por, oh Dios mío, Angelique Boyer. Si estás viendo, Angelique, te mando un super beso tototototote. Donde quieras puedes ponerte ese beso. Dana Paola también es mi crush, pero es un crush imposible. Y es lo que me gusta, también a veces tener crushes imposibles, que pues que son inalcanzables. No sé por qué siempre nos gusta lo inalcanzable. Quiero taggear a Primos Vlogs. Ya tienes un segundo tag, gran hijo de toda tu rayo de hacer. Y quiero taggear también a ¿quién más taggeamos? ¿A quién más taggeamos? Taggear a Ángel Cucaracha del canal de Gri32Go. Así que pues vamos, taggeamos a estos dos grandes hijos de YouTube. Así que pues están tallados y hay que hacer el tag. Y mis queridos slayers, hasta aquí el vlog del día de hoy. Si les gustó este tag o quieren que haga otro tag, comenten acá abajo qué tags quieren que haga. O retos, ya haré video de retos también. Así que pues pónganme acá abajo en los comentarios. Aquí pónganmelo acá abajo y pues yo los leeré, tomaré en cuenta sus comentarios y ya saben el resto.
suscríbanse a este canal. Acá abajo está el botoncito que dice suscribirse para que le piquen, se suscriben y les lleguen estos videos que estén subiendo día a día, tal vez semanas, cada dos semanas o no sé, por el debido tiempo que vaya a tener ahora por la universidad y estos exámenes malditos, pues se esté subiendo en este canal, así que pues, suscríbanse. Como siempre, antes de despedirme, no me dejen recordarles como siempre que yo soy Slade. Esto, señoras y señores, es Corey Slade. Y nos guachamos en el siguiente video. Creo que ya me gustó este destornillador sónico. Así que, pues, es fantastic. Así que, cuídense, nos vemos a 11. ¡Dinger!